brújula dice que baje la colina. ¿Qué? ¿No saludas? Oh, qué mal. Clase de historia. La tumba de Lincoln. La leyenda dice que este tipo se puso en plan faraónico, hizo que se la construyeran antes de que llegara Shenji y hundiera su imperio. Nadie sabía dónde estaba. Pero yo diría que... Está por aquí. Buen viaje, socio. Este salto no es para tanto. ¿Qué, qué? ¡Ah! ¿Pero qué hay que tirarse por aquí? Consigue llegar a la tumba. ¡Ah, amigo! Oye. ¡Ah, amigo! ¡Ah, amigo! ¿No? ¿De verdad? ¿De verdad pretenden que me tire por ahí, no? ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Y cómo vamos de piedrecillas por aquí abajo? Vamos, que me voy a impulsar, ¿no? Como aquel que dice la cosa. Venga, vamos a impulsarnos bien. Este es el primero. Vamos a coger más cosas para caer más al fondo, ¿sabes? Del pantanillo, ¿vale? Vale, bien. Pues chicos, a saltar. A ver si sale bien la jugada, ¿sabes? Bien. Por allí. Oh, tío. Encuentra la entrada, vale. Bien, vamos acercándonos aquí a la orilla. O sea, es que pensaba que había caído. Pensaba que había caído mucho más profundo, ¿sabes? Pensaba que me iba a ahogar. A ver, por aquí. Por aquí hay unas lianas por donde se puede atrapar. Bien. Bueno, por aquí te... Mira, aquí está otra vez. ¿Esto se abre con la brújula o no? No. Esto no se abre con la brújula. ¿Qué os apostáis a que nos seguimos encontrando aquí, chicos de Bass? Los piratillas de Bass. ¿Un perro? ¿Un perro lo más normal? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿O están matando? Qué mala folla tiene aquí la gente, tío. A mí es que esto es lo que me flipa, ¿sabes? Porque se supone que esto es una entrada secreta que nadie lo ha encontrado en miles de años y demás. ¿Ves? ¿Qué hacen? Esa es la misma pregunta que yo me estoy haciendo. ¿Qué coño hacen aquí? Ahí están los chuchos. Ahí hay otro, ¿no? ¿O no? O son imaginaciones mías. Eso es otro, ¿no? Joder. Coño, que este es de los fuertes. Joder, tío. Vida. Joder. A correr. Tío, pero corre bien. Tío, 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 me van a matar. Bueno, ya me he matado yo solo, ¿sabes? Porque he caído, tío, pero es que, tío, me han puesto a ese pedazo de cabrón, hijo de la gran puta, en un terreno cerrado, en un campo cerrado y cualquier huye del bicho ese, ¿sabes? Joder, macho, qué suerte. Y aparte, el perro ese tendría que haber muerto a la primera, tío. Este muerto, ese muerto. Joder, y es que los perros que están ahí al fondo. Pues yo me hago la misma puta pregunta, tío. Este es que el back lo ha llamado y me están intentando a mí putear. ¿O qué? ¿Les ha avisado back? Vamos a ir más.
Vamos a ver. O sea, con el arco también estaría muy bien, ¿no? Espérate. Tenía esto. Esto de aquí. Lo malo es que no tengo más puntería, ¿verdad? Qué rabia. Esa es la cabezota, ¿verdad? Es que los perros se van a dar cuenta de que... Y van a ladrar más de la cuenta y van a... Va a saltar la liebre, tío. Y no quiero. No quiero. ¿Esto qué hace por aquí? Brillando, esto es dinero, ¿no? Cojamos el dinero. ¿Qué ha sido eso? ¿He sido yo? No, no. Ah, que está aquí, tío. Qué susto me he pegado, tío. Yo digo, ¿qué polla ha sido ese suspiro? Pues muévete un poco más, ¿sabes? Que un poco más me pienso que estaba yo solo. Vamos a ver. Ahí está el colega. ¿Dónde polla le apunto yo a este? Lo suyo sería que por la espalda no la tiene bien cubierta. ¿Podríamos lanzarle una piedra? Que era con la T. A ver si se da la vuelta y le meto en toda la nuca. Vamos a intentar lanzar una piedra. Ahí está. Si le disparo ahí. Joder, qué buena idea. Qué buena idea, tío. Ha sido un puntazo, tío. Eso ha sido un puntazo. ¿Y esto cómo lo hacemos? ¿Los perros estos cómo lo hacemos? Es que ya, yo creo que ya no queda mucho más, ¿eh? Entonces yo creo que los voy a meter ya el tiro definitivo, ¿eh? Tío, no, ¿os lo podéis creer que yo no veo dónde está la cabeza de los perros, tío? ¡Joder! Hemos levantado la liebre, sí, porque están los puntos rojos, están por allí, por el fondo. Están viniendo. Vamos a registrar el cadáver de este. Que me da tiempo. Una foto desgastada de su novia. Vale, tienen que estar aquí, ¿eh? Claro que sí, vosotros dad la espalda. Vale, vamos a ver. Ahí hay uno, ¿eh? A ver, chico, te saqueo. ¿Vale? No te lo tomes como algo personal, ¿vale? Ahí hay uno. No, ahí hay dos. Tío, yo conozco una manera de cargarse a los dos, ¿eh? Y es... Tal que así. Uy. ¡No! No, que no veo nada. Os lo juro por Dios que no veo nada, ¿eh? Me han estado viendo a mí y yo no lo he estado viendo a ellos. A ver, ¿dónde están, tío? Ahí. Ahí está. Ahí está, sí señor. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos... ¿cuántos cuerpos? Cuatro, ¿no? Uno. Ya está por ahí. ¿Dónde está? A lo mejor lo puedo ver por aquí. ¿Quién habla? Aquí, coño, cojones. Ahora ya sí se ha levantado la liebre, tío. Estos dos son los que he matado de un disparo. Vale, este. Y este, fuera. Después, había uno más por aquí escondido, ¿verdad?
Yo he matado a cuatro. ¿O es que estaba aquí metido, a lo mejor? Ah, era el que estaba aquí metido. Me lo he cargado. Vale. Sigue el cable para buscar otra ruta. ¿Por qué? ¡No! Uy, pensaba que le había dado yo al cambiar el arma, ¿no? Roba. Tú solamente roba. Roba. ¡Oh! ¡Ostras, tío! ¡Qué susto, tío! ¡Qué vértigo me ha dado! Por aquí. Usar la tirolina. Bueno. Pues ya tenemos a todo el mundo detrás nuestra. Uno menos. Esto es como una telaraña. Dos menos. Tres menos. Todo muerto, ¿no? Sí. ¿Qué más me falta? Alguien me está viendo. Yo también. Para volarme la cabeza primero me tienes que dar. ¿Y el que se ha quemado dónde está? El que se ha quemado está quemado. Ahí está. Perfecto, chicos, podemos limpiar la zona. Oye, y bastante, con bastante eficacia, yo diría. Pero sigo escuchando voces. Sigo escuchando voces. Lo que pasa es que no lo estoy viendo ya en el mapa, Pero tiene que haber por ahí otra persona más. Mínimo, otra persona más. Como esta. Como esta lo voy a dejar todo, tío. ¿Qué hago? ¿Me tiro? Sí, ¿no? Me tiro, ¿no? No me queda más remedio. Ala, me tiro, yo me tiro. ¡Hostia, tío! ¿Lo habéis visto? Tío, que no ha perdido nada de vida. Y eso que ha sido la caída más grande que ha hecho en toda la partida y no se ha hecho nada. Eso sí que era para grabarlo, ¿sabes? A ver, tenemos aquí una tirolina que la he estado viendo yo, ¿no? ¿Verdad? Una tirolina que me va a llevar... No veo. Ahí está. Vale. ¿Qué más? Ahí teníamos los otros dos, que era lo que yo estaba escuchando de lejos. Vale, vamos a utilizar la tirolina. Saqueamos a los que estaban por aquí. Este era el cuerpo quemado. Este era el cuerpo quemado. Que tenía a su compañero, que también le pegaba un tiro en la cabeza. Bueno, como a todos prácticamente. Esto ha sido una limpieza bastante eficaz. Estaríais orgullosos de mí, ¿no? Por lo menos. Joder. Esto por aquí. Saqueado. ¿Qué más? Ya está, ¿no? Esto no pinta nada. ¡Oh! ¡Ostras, tío! ¡Ostras! Una pregunta. Esos dos sí que me lo he cargado yo, pero esos dos de ahí, ¿no? Sí. Coño, qué puntería, ¿no? Coño, puede ser, ¿no? Que a lo mejor me lo haya yo cargado desde ahí arriba. No creo, ¿no? Ah, menos mal, la tirolina, tío. Y yo digo, ¿cómo? ¿Qué apoyas? ¿Cómo apoyas? Voy a llegar yo allí. Me he soltado. Un chaleco antibala. También nos han dado un kit médico. Ya tenemos dos. Cadena de oro. Yo creo que ya la mochila ya se me va a llenar, ¿eh? Esto es munición, que también me va a venir de puta madre. Munición, genial. Y continuamos, ¿no? ¿Por dónde vamos a continuar? Parece que por aquí abajo, quizá. Sí. Dinero, también para mí. Eso parece ácido. Ahí sí que no voy a entrar. Alguien me ha visto. Alguien tenía intenciones de verme, tío. Uno. Y... vamos a ver. Chicos. Ahí están, ¿no?
Uy. Menos mal que se ha quedado bugueado. Menos mal que se ha quedado ahí bugueado el chaval. Cambiamos de arma. ¿Qué es lo que decía que parecía ácido lo que está ahí en el suelo, no? Que era mejor no pisarlo, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Jason. Y esto es una escalera. Usa el andamio para llegar al agua caliente. ¿Qué andamio? Este andamio. Vamos a ver. Tengo que llegar por ahí, pero no debo de pisar el agua. Pero no las rocas, ¿no? Tío, ¿habéis visto? Ya está. Se le acabó la racha de fortuna a Jason. Tío, ya otra vez se ha caído al suelo. Y se ha hecho mierda, tío. Que se dobla el tobillo con una facilidad, tío. Bien. Que si granadas. No estoy utilizando las granadas ni nada de eso, en verdad, ¿eh? Hostia, el lanzacohetes. Esto es también la gasolina. Hostia. Podría haberme cogido también lo de la gasolina, tío. Hubiese estado muy bien en esta partida. Bueno, continuamos. Usa el andamio para llegar. Eso ya está hecho. Vale. Cruza el agua caliente. Lo intentaré. Supongo que habrá que evitar los pequeños geysers esos, ¿no? Supongo. Sí, yo creo que sí. Vamos a ver. ¡Epa! Por aquí. ¿Dónde está el geyser? Está ahí. ¡Epa! Tío, que le da tiempo a recargar. Están muy lejos. Usa el francotirador. Que te lo tengo dicho. Tío. Pues está chunguillo, ¿no? El asunto, algunas veces, ¿no? A ver. Venga, ahora. Ahora aquí. ¿Dónde está el Heischer ahí? Está ahí, vale. No me preocupa. Este sí me preocupa. ¡Hala! Tú, saqueado. Ostras, qué mal suena, ¿no? Esto suena mal. Vamos a ir por aquí. Vamos a saquear. Esto no es saquear, pero esto es quedarse con el... Vamos a esperar, que no cuesta nada. Joder, tío, un bazooka, tío. Me han disparado un bazooka, tío. ¿No? ¿No os parece que ya es como matar la mosca a cañonazo? ¡Espera! ¡Coño! Si están ahí todos, tío. Vamos a ver cuántos hay. Uno, dos, tres. Vamos a ver. Son muchos, me van a ver, ¿eh? Me interesa cargarme a este. A ese. Que se mata. ¡Ay, qué bien me ha venido, tío! Se han quemado los dos. No creo que vaya a venir. No, yo creo que los dos han muerto. Vamos a asomar la cabecilla poco a poco. Porque no me encuentro en un lugar estratégicamente bueno allí abajo. Seguimos utilizando el arma de... la metralleta, bueno, el fusil. Esperamos a que esto salte. Salta. ¡Epa! Tenemos que subir por ahí, ¿no? Ahí está la liana. Por aquí. Eso no me importa, este no me importa. Este es el que se ha quemado. Bien. Y cogemos y subimos. Cruza el agua caliente. Lincoln, supongo. Dicen. No,
Escucho voces. Escucho voces. A mí no me dais susto, ¿eh? Tú saqueas. Pipa de crack. Bueno. Si no era yo, iba a ser el crack el que te iba a matar, así que date con un canto en los dientes. Bueno, chicos, nos vamos a enfrentar. ¡Coño! Tío, no, 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 no. Me ha pillado, ¿eh? Me ha pillado, pero bien pillado. Pero, tío, vamos a ver, 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 vamos a ver. Vamos a ver. Que me seguía yo quemando ahí a lo tonto, tío. A ver, esto tiene que estar lleno a lo mejor de personas, ¿no? Por aquí. Ahí está lo de la brújula. A ti te saqueamos rápido. Ese cuchillo es mío. Pero si ni siquiera sabes lo que hay ahí detrás, espérate. Otra vez la misma puerta. Y ya verás cómo no va a quitar la brújula. Ya verás. Ah, pues sí, se la queda. Vale, vale. Fallo mío, fallo mío. Yo es que lo había visto en el anterior capítulo. Pensaba que se quedaba ahí incrustada. ¿Está el Lincoln? No, este no puede ser Lincoln. Lincoln se merece... Lincoln se merece una tumba más ejemplar. Aquí yo. Llega a la entrada de la tumba. El cuchillo estará adentro. Vamos a ver. Saltar. Se supone que ya aquí ya... Este sitio es enorme. Ya. Se supone que ya aquí ya así de verdad que no deberíamos de encontrarnos a nadie, ¿vale? Y luego vais por ahí, seguro que salimos por ahí y ahí es donde se encuentra nuestro coleguilla Back, ¿sabes? Seguro, vamos. Vamos a ver, ¿dónde aterrizamos? Sin que nos hagamos mucho daño aquí. Aquí mismo, ¿no? Aquí no nos hemos hecho daño, vale, perfecto. Tiene que haber otro camino. Vale, pero eso sigue siendo ácido, ¿no? Eso sigue siendo ácido, por lo cual ahí están las lianas. ¿Por dónde se accede a las lianas? Parece que por ahí. Pues bueno, ya está, ¿no? Bueno, es que la caída esta también es bastante grande, ¿no? ¿Por dónde bajamos? ¿Qué hacemos? ¿Bajamos a lo bestia, no? No, vamos a ir bajando poco a poco. Vale, ya está. Bajamos por aquí. Bajamos por aquí, bajamos por aquí. Eso es mucho ácido para mi cuerpo, tío. ¿Por dónde tengo que ir yo? Ahora no, por aquí. Es que creo que ha subido o ha bajado la marea, ¿no? Ah, es que va subiendo y bajando. Vale, 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 vale. Ahora. Por aquí. Por aquí. Mochila llena, ¿no? Me ha dicho ya. Que es normal, tío. Es que llevamos aquí una pila de... Hostia, y no hemos cazado... No hemos cazado a los otros, tío. Que nos hacían falta cuatro, tío, para mejorar la mochila. Eso no lo hemos hecho, tío. Vale, ya lo haremos. Vamos a ver si lo hacemos hoy. No lo sé. Seguro que nadie ha visto esto en cientos de años. Ah, esto ya sí. Esto ya sí parece más chino, ¿eh? ¡Lincoln! Pues aquí parece que estás tú, tío. Y estos fuegos es totalmente normal que durante mil años se hayan mantenido encendidos, ¿sabes? ¡Eh! ¡Ay! ¡Ay, que escucho a la serpiente por ahí también! Vamos, va. Yo he escuchado algo que no quería yo escuchar. Coño. Tío. ¿Son imaginaciones mías o yo ya escucho hasta un tigre, tío? Tío, está muy cerca. Está muy cerca y no lo veo. Tío, esto me está dando muy mal rollo, ¿no? Coño, vale. ¿Qué? Oh, tío, el dragón este de Komodo. Vale.
Me coincide. Ahí está, bailando el hula hoop. Hostia, tío, qué mal rollo me ha dado. Es que, tío, es que sonaba. Pues por aquí tiene que haber otro, ¿no? Aquí estás, primo. Ostras, tío. Este tío estaba muy, muy loco. Vale. Se presupone que voy a recargar. ¿Qué es lo que hay por aquí? Vamos a verlo un momentillo antes de ir a la tumba en sí. Una cosa que a lo mejor ahora luego se rompe, ¿no? Abre el sarcófago y coge el cuchillo. Pues yo lo hago. No te preocupes tú por eso, hombre. Interactuar. No es que estaba loco, tío. Es que lo que pasa es que le gustan las movidas suyas, pero con clase y con estilo. Aquí estás. ¿Ves tú que yo iba a tener que salir corriendo por ahí? No te pares, anda, porfa. Ah, vale. Un combo. Combo de tal. ¡Corre! No te quedes mirando. Ahí al final, ¿quién va a estar? Pues Back. Ahí estará nuestro colega.